Hassan fue a la oficina a preguntar qué es lo que está pasando. No tienes escapatoria, Joe. Debes saberlo. Como te dije, tienes hasta mañana a las 11. Reúne a tu familia y háblales de los asesinatos o tendré que resolver este problema de otra manera. ¿Esa ropa? Oye, hija, hace frío afuera y estás descubierta. Vete a poner otra cosa. Vas a resfriarte. No, aquí estoy, hermano, aquí estoy. Espera, solo necesitamos bajarle un poco. Mira, así está mejor. Además, su tía va a estar con ella, ¿no es así? Tranquilo, ¿qué te preocupa? Estaré con ella. En serio, muchas gracias por dejarme ir, papá. De acuerdo. Escucha a tu tía. Y no tarde, no iré a buscarlas. No, vete a dormir, anda. Nos vemos. Oye, gracias. Eres increíble, Pecas. Te lo agradezco. Ahora tengo que irme. Te lo llevaré cuando salga, ¿de acuerdo? Lo siento, pero no puedes ir solo. No lo permitiré, así que voy contigo. Pecas, escucha, tienes que regresar. No quiero que te metas en más problemas por mi culpa. Ya estás muy estresada. Es que no sabes lo que encontrarás dentro, ni lo que podría provocar en ti. No te dejaré solo, iré contigo. Ya sabes. Eres una maravillosa compañía. Tengo suerte. Lo siento, Pecas. Llamada entrante de Selene. Dime, Selene. ¿Hola? ¿Hassan? ¿Dónde estás, cariño? Es que ya estoy en la fiesta. Selene, surgió algo y tengo que hacerme cargo. Tú espérame ahí. Voy para allá en cuanto termine. Nos vemos después. Oye, el abogado es muy inteligente, lo sé. ¿Cómo lograste salirte? Espero que no tengas problemas. No te preocupes, papá, confía en mí. Y también me encargué de mi madre. Le dije que iba a estar con mi novio. Si papá llama, me cubrirá. Ah, dijiste que saldrías con él. ¿Con tu novio? ¿Cómo se llama? ¿Con Doruk? Así es, Doruk. Ah. Escucha, estaré aquí a las 10:30. Se lo prometí a tu padre. Solo no lo hagamos enfadar, ¿de acuerdo? Gracias, tía. Desde que llegué a esta ciudad, esta es la primera vez que podré pasar un rato con mis amigos tranquilamente. Te lo agradezco. Ay, cariño. No digas eso, hija. Tu tía Kader podría hacer cualquier cosa para que tú estés bien, mi amor. No importa de qué se trate. Solo pídemelo. Anda, ya ve a divertirte. Entra, ve con tus amigos. Ahora llévame a un centro comercial, Serdar. Tengo que comprar algo para Fidan y para el bebé que espera. Ya, Serdar, acelera. ¿Qué esperas?
Esta es la parte más emocionante de la noche. ¿Qué parte? Te convertiré en la heroína del nuevo mundo que he creado, Petrille. Pensé que sería un poco difícil con ese nombre tan anticuado, pero... ¿Qué? Amiga, lo lamento, pero... con tu verdadera identidad es imposible que seas parte del círculo. Mira, ya estamos aquí, pero así no funcionará. ¿De qué estás hablando? Mira, la razón por la que te traje aquí es esta. Hay un chico muy apuesto con el que hace tiempo quiero hablar a solas. Boyac. Pero él siempre está con su mejor amigo. Tú vas a distraer a Erkan para que pueda estar a solas con él. Tienes muchas amigas que podrían hacer esto por ti. ¿Por qué yo? Las que se dicen mis amigas son unas pirañas. A más de la mitad también les gusta el mismo chico. Así que pensé que sería mejor que no dijéramos quién eres y fingir que eres una princesa que viene de Taskinhan a dejar que alguna de ellas se entere de eso. Además, nunca volverás a ver a estas personas. O haces lo que te estoy pidiendo y ocultas que tu madre es la conserje de nuestro edificio, o si no, me quedaré aquí sola y ya tú podrás volver a tu casa. Tú decides. Espero que no haya ninguna alarma. Mira cuántas cámaras. Supongo que así podrían descubrirnos. Pekka, seguramente hay una alarma. Es imposible que no la haya. Pero si nos atrapan, encontraré la manera de explicarlo. ¿Esto significa algo? Mira, hay unos números aquí. Claro, es la fecha de mi cumpleaños. Tal vez es el código de la alarma. Ah, lo anotaré y no lo olvidaré. No fallaré este año. Despacio, 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 despacio. Despacio. Espera, espera, espera. Tranquila, 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 tranquila. Tranquila, tranquila. No hay nadie aquí. Mira, aquí está. Espera. Rápido, 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 rápido. Aquí está. Vamos, vamos. ¿Cuánta adrenalina? Anda, vamos. Ven. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué clase de archivos buscamos? Dice Recay enfrente y adentro hay fotos de mi padre. Es rosa, así como este. ¿Quién es? ¿Estás vigilando a alguien? ¿A quién estás espiando? ¿A mí? No, señor. Ven. Creo que es este. Estambul, Sisli Firikoy. Pero aquí no hay nada acerca de mi padre. Entonces debe ser otro cliente, ¿no te parece lógico?
Pero aquí dice Rekai. Claro que sí. El señor Rekai trabaja con mi padre como su investigador. Debe haber muchos archivos con ese nombre. ¿Cómo lo encontraremos? Lo buscaremos. Anda, estamos perdiendo el tiempo. Vamos, abogado. ¿En dónde pudo haber metido ese archivo? ¿Sabes? Mi padre tiene un nombre. Sí, perdón, Pecas, tienes razón. Estoy ansioso por esta situación. Pero tu papá es muy ordenado. ¿Qué hago? Es verdad. Vuelve a colocarlos donde estaban o si no se dará cuenta. Lo hará. Lo hará. Es un hombre inteligente. Se dará cuenta de todo. No hagas ruido. Pecas, lo encontré. ¿Qué? Ya, aquí lo tengo. Rekai Taskinhan, Siria, archivo. Lo tengo. Vamos, tiene que ser este. Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? ¿Eh? Lo único que no habías hecho era entrar a un lugar por la fuerza. Colóquense ahí adelante. Vamos. Aida, eres tú. Adelante. Ay, ¿no estabas durmiendo? No, adelante. Está bien. ¿Y mi pequeño niño ya está durmiendo? Se fue a la cama hace un rato. Ay, Gulperi, la vida te golpeó, pero también te sonríe, ¿sabes? Te tengo muy buenas noticias. ¿Qué? Todo está listo. ¿Lo dices en serio? Así es. Mañana puedes ir a verlo a la prisión a las 11. Pusimos tu nombre en la seguridad. Te lo agradezco mucho. Ni lo menciones. Te tomaste la molestia de venir aquí en lugar de llamarme por teléfono. Es verdad, yo podría haberte llamado, pero mi hermana no está. Y sin ella, Gulpiri, te confieso que me siento demasiado sola. ¿No tienes un té? Prepara uno para que hablemos. Claro, iré a prepararlo. Aunque sea de tu padre, no puedes entrar a una propiedad privada. Es un crimen, un crimen. Merece un castigo. ¿Lo sabías? Ella no es la culpable. Fue idea mía. No deberías de estar hablando. ¿Cuántos incidentes has tenido? Debes entrar en razón en algún momento. Ustedes dos esperen afuera. Hablaré con el cabecilla de la banda. Vamos. Salgan. Esperen afuera. ¿Y bien? ¿Qué te sucede? ¿Cuándo aprenderás a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal? ¿Eso fue lo que usted hizo? Fue a interrumpir la boda e hizo una escena. Si sabía algo, ¿por qué no lo dijo? Recién lo descubrí. Si lo hubiera sabido antes, lo habría dicho. Y no tenía ninguna intención de montar una escena. ¿Entonces qué intenciones tenía? ¡Vamos, dígame! ¿Qué es lo que sabe acerca de mi padre? ¿Qué está ocultando? ¿Qué le dijo? En el archivo estaba la fotografía de mi padre. ¡Ya siéntate! ¡Y compórtate! ¿Cuándo rayos vas a aprender, eh? ¿Cuándo vas a pisar el freno y aprenderás a pensar tranquilamente? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿No lo entiende? ¡Satisfecho! Tengo miedo de que pueda pasarle algo a papá. Tengo demasiado miedo de volver a perderlo. Vine aquí a verlo. Estuve aquí y se lo pregunté de una manera decente. Y no me lo dijo. Esa fue mi manera de intentarlo. Ya no me queda otra opción. Ninguna otra opción. Tenía que averiguar qué había en ese archivo acerca de mi padre, entiéndalo.
nunca le ha faltado a su padre. No lo entenderá. No, no sabe lo que siente. No entiende no tener dónde descargar sus emociones. Desde el día que mi padre se fue hasta ahora, no dejé de esperar que algún día regresara. Si en este momento vuelvo a perder a mi padre, no sé cómo podré sobrevivir sin él. Te entiendo muy bien. Conozco bien ese sentimiento. Escucha. Me pasa lo mismo, ¿sabes? Sueño con que mi padre regrese. Todos los días. Siempre estoy esperando que esa puerta se abra y que mi padre entre por ella. Nuestro padre se fue cuando éramos muy jóvenes. Nos abandonó. Dejó sola a mi madre con 3 hijos. Al igual que tú, yo era el hombre de la casa. Yo era el mayor. Tuve que ser el padre, el hermano, lo que fuera necesario. Estudié. Trabajé. Luché. Pero sobre todo esperé. Siempre esperé. Al igual que tú. Pero nunca regresó. ¿Y sabes qué es lo peor? Éramos tan pequeños cuando mi padre se fue que no lo reconocería, no lo conozco, no lo recuerdo. No sé cómo era. Así que tampoco sé qué habría pasado si se hubiera quedado con nosotros. ¿Todo sería igual? ¿En dónde estaría? ¿Esta sería mi profesión? No lo sé, y ahora nunca lo sabré. Pero escucha, tu situación es diferente. Tu papá sí regresó. Tiene vida. Es una gran oportunidad. Ve, conoce a tu padre. Habla con él. Pide cuentas. Enfréntalo. Conócelo. Es una gran oportunidad. ¿Está bien? Le dije a mi madre, mira, ya lo verás. Mi padre resultará inocente. Será un buen ejemplo para nosotros, tal y como lo soñé. Pero ahora tengo mucho miedo. Me preocupa que lo que pensaba no sea verdad. Que me entere de algo más. Nada en esta vida es lo que parece. Nadie es lo que parece. Siempre hay algo detrás. Siempre existe un secreto, una pregunta. Está bien. Mira, si no viene mañana, como dijo, y no te cuenta todo como habíamos acordado, yo se los daré. Lo juro. Primero a mí. Dígamelo antes que a mi madre. ¿De acuerdo? Está bien. Así se hará. Bien. Puedes irte. Una última pregunta. ¿Otra vez? Tus preguntas nunca acaban. Adelante. No se incomode, pero... ¿cómo lo supo? ¿Cómo nos descubrió? Cuando estuviste aquí no dejabas de mirar el archivo que estaba sobre mi escritorio. Fue entonces cuando me di cuenta. Te conozco, Hassan. Y al parecer tú también me conoces. Tomé el archivo y lo guardé bajo llave. Vamos, introduce el código y cierra la puerta. Ya sabes cómo hacerlo. Pero no lo olvides, Hassan. Estoy muy enfadado de que hayas utilizado a mi hija. ¿Entendido? Si vuelves a hacerlo la próxima vez, habrá consecuencias.
Entiendo. Recuerda su fecha de cumpleaños. Maravilloso. ¿Mi padre te reprendió? No. Nada que no pudiera manejar. Además, el abogado y yo hablamos el mismo idioma. Artemis. En fin, tengo que irme. De todas formas, me regañará. Nos vemos. Sí, nos vemos. Pecas. Gracias. ¿Y bien, amigo? ¿A dónde vamos? ¿Hacia el puerto? Ay, sí, creo que el puerto es buena idea. Pero había olvidado la fiesta de Selene. Tenemos que ir con ella. Está sola en esa fiesta. Y también nos relajaremos un poco. Está bien. Como quieras. Vamos. Es que no lo entiendo. A veces frente a mí hay una chica muy madura. Y de repente se convierte en una adolescente que entra a hurtadillas a la oficina de su padre. ¿Por qué rayos tenías que hacerle caso a Hassan? Papá, está bien. Ya te dije que lo siento. Entiendo. Disculparse no es suficiente, señorita. Hiciste todo esto a mis espaldas. Uno puede cometer estupideces si lo hace por amor. Supongo que eso lo sabes mejor que yo. Escucha, soy tu padre, no lo olvides. Olvido todo menos una falta de respeto como esa. ¿Estás escuchando bien lo que dices? No seas impertinente. Voy a buscar a Selene. La llamaré si no la encuentro. Quiero sorprenderla. Sí, está bien. Te espero. Sí, gracias, amigo. Me da gusto que volvieras. Tengo que irme a mi casa. Es que vendrán a buscarme. Yo también me voy a ir muy pronto, porque ya me aburrí. Pero no pienso dejarte ir sin que me des tu teléfono. Está bien, lo haré. Pero la verdad ya quiero irme. Gracias a ti. Qué bueno que vine a la fiesta y te encontré aquí. Entonces te llamaré pronto. Nos vemos. Claro que sí. Nos veremos. ¿Yokan? ¿Bedrille? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Pues me invitó una amiga. ¿Y tú? Traje a Hassan. Selene está en la fiesta. ¿En verdad? Es que yo no la vi. ¿Cómo estás? La verdad molesta contigo. ¿Por qué? ¿Ahora qué te hice? No dije nada porque todo terminó bien, pero... ¿No crees que no sé qué le dijiste a Hassan lo de Damla? No tenía otra opción. No soportaba ver que tenías el corazón roto. Tenía que hacer algo. Bedrille, si Hassan me viera ahora, seguramente me daría una paliza. Ya lo sé,
pero no puedo evitarlo. Mi corazón no quiere escucharme. Te entiendo. Yo siento lo mismo por ti. ¿Lo dices de verdad? ¿Medrillé tú? Sí, pero por ahora nadie tiene por qué enterarse de esto. Ni Hassan, ni alguna otra persona. Hay que mantenerlo en secreto, ¿de acuerdo? En fin, ahora tengo que irme. No le digas que me viste, ¿de acuerdo? Nos vemos. Nos vemos. Selene no está aquí. Le hablé, pero no contesta. Seguramente está enojada. Ya vámonos. Está bien. ¡Abre la puerta! ¡Sé que estás adentro! ¡Abre la puerta! ¡Escucha, Gulperi! Si no abres la puerta, no me contendré, Gulperi. ¡Dije que abras la puerta! ¡Abre, Gulperi! Ello, vete. Te lo ruego, vete. A un lado. ¡No me toques! ¿Por qué, mi amor? ¿Tienes miedo que sea capaz de lastimarte? Sí, te tengo miedo. Porque me has lastimado mucho. No dije nada por los niños, pero te juro que si alguna vez vuelves a tocarme, voy a llamar a la policía. ¿Cómo fui capaz de lastimarte? ¡Que me castiguen ahora mismo! Está bien, deja de llorar. Me estás avergonzando. Este es mi lugar de trabajo. Levántate, levántate, vamos. ¡Levántate! Con cuidado. Mi amor, vámonos de aquí. Mira, finge que acabo de regresar. ¿Está bien? Que acabo de regresar y nos vamos a otro lugar. Anda, toma al niño y vámonos a otro lugar en donde no haya nadie. ¿Está bien? Está bien. Una nueva vida. Está bien, lo haremos. Pero primero tienes que decirme de qué hablaron Kadir y tú, dime. Y luego nos iremos. Mi amor, soy la misma persona, el mismo Ayub. Está bien. Pero te pido que me digas de lo que hablaron y luego podemos irnos de aquí como familia. ¿Pero qué importa lo que hayamos hablado? Ayub, vete. ¡Gulperi! 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 ¡Abre! Me iré, pero solo arruinarás esto.
Hola. Hola. ¿Ella vino? Si estuvo aquí, ¿por qué? ¿Te dijo algo? No, no me dijo nada, Kadir. No dijo ni una sola palabra, así que dilo tú. Él no te lo va a decir. ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Te hace sentir más tranquilo hacerlo? Él mismo te lo dirá. Quiero que te lo diga mirándote a los ojos. Es lo correcto. Quiero que mate en tu corazón lo poco que aún sientes por él. No quiero ser yo quien haga eso. Kadir, ¿nunca me lo vas a decir? ¿Quieres que me quede con la duda de lo que está pasando? Devolverte la vida, eso es lo que quiero. Y también lo quieres tú. ¿Lo sé? Golpeé. No te arrepentiste solamente porque tuvieras sospechas acerca de Yup. Lo hiciste por no mirarlo a los ojos y decirle que sí mientras pensabas en otro. ¿No es verdad? Esta es la mayor señal que me has dado en mucho tiempo. ¿No es así? Vamos, mírame a los ojos y di que no es cierto. Anda, dilo. Si puedes. No voy a darme por vencido. Debes saberlo. No me rendiré. Yo voy a convencerte que lo que sentimos puede ser el inicio de una gran relación. Ya lo verás. ¿Está bien? Ya es tarde. Volvimos a encontrarnos un poco tarde. Ahora ambos tenemos hijos. Tenemos conflictos. Es cierto. Pero no es imposible. Escucha, Lucía. Tú y yo tenemos un corazón tan grande que podremos formar una gran familia. Eso es todo lo que quiero. A ti. ¿Lo recuerdas? Ese poema. Nuestras vidas no debieron ser así, ojos hermosos. No debí haberme sentido tan indefenso frente a los anhelos de mi corazón. No está muy condimentado. Come, hija. Come todo esto. Aún estás creciendo. Te hará bien. Oye, pagué por eso. Cómetelo. ¿Ves cómo me miras? Tienes la misma mirada que tu madre. Solo es una broma, hija. Es una broma. Ay, ¿por qué no deja de sonar? Hola. Se acabó el tiempo, Yup. ¿Hablaste con los chicos y con Golpeé? Supongo que no lo hiciste. Mira, si sabes algo, habla, Kadir. No me engañarás de esa manera. Voy a la oficina a ver si tengo algo o no. ¿Eh? Incluso llamaré a Golpeé. Espera. No le involucres. Te voy a enviar la dirección. Sí, envíala. Envíame un mensaje. ¿Con quién hablabas, papá? Con un viejo amigo. No lo conoces, hija. ¿Y por qué te hice enfadar? Solo es un imbécil. A donde vayas siempre encuentras a uno. Pero ahora come y te vas a casa. Tengo algo que hacer y luego iré yo. Pero es que quiero ir a la escuela. Hija, mi madre irá a Taskinghan y yo tengo mucho que hacer. No me molestes ahora con estas cosas. Puedes irte sola a casa, ¿cierto?
Conozco el camino. Pero hay tráfico y chicos malos. Aquí tienes. Oye, no tomes el autobús para ir a casa. Toma un taxi. Gracias, papá. Fatma dijo que me llevará al doctor. Después nos iremos al aeropuerto. Saldremos unos días. Dice que prepares lo necesario. Y descaradamente vienes a darme órdenes. No debió molestarse, señora, ¿eh? Pudo enviar a Ayla. Porque usted ahora es una gran señora de Taskinhan. Fidan, yo te voy a llevar al doctor 9 meses. Y luego te veré abrazar al hijo de Gder. Es absurdo, ¿no? No, no pasaré por ese dolor. Me voy a ir de aquí. Ahora voy a decirle a la señora Fatma que Serdar se va de esta casa. Que yo me largo de aquí. Serdar, todo acabará así. ¿Vas a dejarme? Sé que lo nuestro ya no te importa. Será mejor que nos separemos. Tú debiste haber dicho eso después de haber descubierto la verdad. El bebé que estoy esperando es tuyo, Serdar. No es de Gder. Tienes que saber eso. Ahora, si quieres, puedes dejarnos. Muy buen camino. Pero no hay nada, ni siquiera registro de la sentencia, hermano. ¿No hablaste con Rekai? Resolví el problema de comunicación. Puedo hablar con él cada hora, pero no hay ningún documento. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? Nos encargaremos nosotros, eso haremos. Mira esto. Mira. ¿Qué es eso? Es un archivo. Un caso en Irak que tomé el año pasado. Cambia los nombres. Debe decir Eyyub Taskin. Debe haber aprendido árabe, pero no creo que hable inglés. ¿Entendido? Entonces es una treta. ¿Esto es manipulación legal? Protejo a una familia. ¿Está bien? Bueno. Bien, te lo voy a enviar. Está bien. Muy bien. No te vayas a equivocar. Está bien, hermano, me encargaré. Está bien, entiendo. Me haré cargo. Usted no se preocupe. ¿Está bien? Buen día. ¿Usted es Eyyub? Vaya. Mira. También estás aquí, muchacho. Creo que aún sigue viviendo en el pasado. No. Pero tu hermano sí. A propósito, hablando de mi hermano, lo está esperando en su oficina, ¿vamos? Escucha, amigo, ¿el dueño es tu hermano? ¿Todas estas personas trabajan para él? Así es. Vaya. Lo que hizo el don Nadie de Kadir. Mi hermano hizo esto gracias a su enorme inteligencia y a su propio esfuerzo. ¿No? No lo hizo con el dinero de su padre como otros. Sí. Es un Einstein. Una gran mente. Hermano, Eyyub Taskin llegó. Pasa. Muchacho, ¿por qué no nos traes un poco de té? Nuestra plática será muy larga. Ahora, aquí me tienes. Muéstrame todo lo que sabes.
El archivo del asesino de 5 personas. Lo sentenciaron. Lo condenaron a cadena perpetua. Esto es tuyo, Eyup Taskin. Léelo. Ministerio de Justicia. Asesinato en primer grado. Cadena perpetua. Veredicto. Culpable. Asesinó a 5 personas, entre ellos a un niño. Barkin mandará a traducir las 2 últimas páginas. Después se lo llevaré a Gulberi. Si no se lo dices, ¿qué puedo hacer? Que lo lea y que lo averigüe.